Kindalai, aquí tienen. ¿Cómo se llama esto? Adventskalender. Adventskalender. Mira. Yo quiero el ticket. Este es Adventskalender. Lo puedes. Uh-huh. Warte mal, ¿y aquí el otro? Un Schmuck Adventskalender. Ajá. Ich will zuerst hier. Lo encontré, Mía. Aquí. Es la 7. ¿Es el 7? Sí. ¿Seguro? Aquí. Ok, ahí está. Vamos a ver qué hay. ¿Te gustó? Erstmal musst du das reindrücken, Amy. ¿Das ist der Luna? Ah, el Luna está bien grande ahí, míralo. ¿Te ayudo? Deja ver. No hay más nada. Deja ver. Deja ver. El equete. La cadena. Esta. Y... Se fíes más. ¿Terminaste de comer, Mía? ¿Sí? Con un poquito de agua. Mamá, tú no puedes hacer tanto estrés porque yo terminé de comer y tú dijiste que yo tengo que lavarme las manos. Después dijiste que yo tengo que coger mi plato y llevarlo en el lavaplatos. Sí. Después dijiste que yo tengo que tomar algo. Después dijiste que yo tengo... Yo tengo que comer frutas. Es sufrir. Mamá, no puedes hacer así muy grande algo. Amy, pero todo es por tu bien, ¿no te das cuenta? Pero es un poco... Amigos, miren, estamos armando nuestra pecera. Hoy compramos las cosas. Puse aquí estas plantitas y allá un adorno. Y mañana vamos a comprar los pececitos. A ver cómo se ve. Le ha dado muchísimo trabajo a mi esposo, ¿eh? Tiene como ¿cuántas horas tienes tú, Puchi, trabajando con eso? Como 6 horas. Tiene como 6 horas, ¿sí o no? ¿Y por qué se ve sucia el agua, papá? ¿Eso es normal? Oye, no la vi sucia hoy en la tienda donde venden eso, esas cosas. Ah, so. O sea, que se va a limpiar. Bueno, vamos a ver mañana cómo queda esto. El acuario ya tiene luz. Y allá arriba está sucio porque aquí hay arena. Y entonces... ¿Estás ansiosa de que estén los pececitos allá adentro? Sí. Mañana los vamos a comprar. Sí. ¿Tú los vas a escoger los peces? ¿O el papa? Papa. Hemos comprado aquí un armario. Este armario a mí me encanta. Solamente compramos lo que es, como quien dice, el cajón. Y nosotros mismos vamos a ponerlo por dentro de la manera que nosotros queremos, ¿no? Entonces, esto es para las niñas. Ya compramos uno a Amy porque le cambiamos el armario que ella tenía antes, que lo teníamos desde que Amy nació. Y no combinaba con todos los armarios que teníamos aquí en el cuarto, que es este, miren, son estos. ¿Ven? Estos así. Así, en este color, con blanco. El que teníamos no combinaba. Entonces, el armario que nosotros compramos es de color blanco.
así como este que ustedes ven aquí, pero un poquito como más grueso, mírenlo acá. ¿Ven? Ya está puesto aquí, se lo pusimos a Amy. La ropa todavía no está bien ordenada. Simplemente sacamos las cosas del otro armario y lo pusimos aquí. Miren, esto son cosas que se pueden comprar extra. Por ejemplo, esto es algo que se lo hemos puesto extra al armario. Siempre eso es lo que me gusta de IKEA, que uno puede ponerlo como uno quiera. Entonces miren todos los vestiditos que hemos puesto. Bueno, que no está todo bien ordenado, como les dije. Simplemente sacamos del armario las cosas y las pusimos ahí rápido. Y aquí pusimos más cosas también. Y aquí abajo pusimos este otro también. Miren, que eso es para poner los jaques. Vuelvo y les repito, miren cómo está, no está bien ordenado. Bueno, estos jaques sí, que tampoco van ahí, porque esos jaques van a ir en el otro armario que ya compramos, que lo vamos a armar ahora. Entonces, como ustedes pueden ver, miren, cabe muchísimo. Y esto es lo que compramos ahora. Este cajón, esto. Y de esto compramos dos, no, uno solo. Aquí es que tiene dos. De este compramos uno. Y también compramos dos o tres tablones para ponerlos en el centro. Aquí está lo que hemos comprado. Y lo otro que les mostré ahorita es esto. Miren, que se compra por separado. ¿Ven? Aquí y aquí están. Ah, los tablones son solamente dos. O sea, compramos solamente dos. Bueno, ahí los tenemos porque necesitamos cambiar. ¿Ustedes ven esto que está aquí? Este es el color que ya no queremos tener aquí. Porque como ustedes ven, es un color más oscuro que el que tenemos en los armarios. Entonces lo queremos quitar esto. Si a alguien le interesa esto, pues nos avisan que eso lo podemos regalar. Lo vamos a guardar en el sótano, pero no lo vamos a usar más. Entonces esto es lo que vamos a eliminar y vamos a poner el armario aquí, en esta parte. ¿Ven? Ahí. Que como ustedes ven, hemos cambiado la cama de las niñas. Entonces aquí en esta área vamos a poner el armario. Y aquí viene el otro armario que, bueno, que ya ustedes ven que está. No tiene puerta, aún lo vamos a dejar sin puerta. Por ahora, hay que ver lo que vamos a hacer después. Entonces, estos cajones que ustedes ven aquí, los vamos a poner en el otro armario que vamos a poner en esta área. ¿Ven? Esos son los cajones de los juguetes de las niñas. ¿Ven? Peluches, juguetes. Entonces, lo vamos a poner allí. Y el papá lo va a armar ahora. Ya está armado el cajón este, ¿ven? Ya está listo. Aquí solamente falta ponerle los tablones esos que van en el medio, que les mostré que hemos comprado dos. Y la otra cuestión que le vamos a poner arriba, que es para enganchar ropa o lo que vayamos a enganchar ahí. Si ya que... Y eso, vamos a ver. Lo que les dije que íbamos a quitar. Ya Amy lo está desarmando, porque hay que desarmarlo para sacarlo. ¡Uy! Papi ha dicho que ya lo pueda. Sí, miren. Entonces, Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese mueble, papá? ¡Está esto listo! Estos son unos espejos. Los compramos para poner solo aquí al armario. Está poniéndole el papá los espejos. Wir haben das Zimmer umgeräumt und haben neue Schränke gekauft. Komm, guck dir an.